que el Tribunal Constitucional pues tenga estas funciones ejecutivas, que actúe, de hecho, el ejercicio de estas funciones ejecutivas de sus sentencias contra pues, sentencias que él considere y, en cambio, no actúe o no, nadie pueda instar, ni tan solo el Ministerio Fiscal, a que actúe contra, por ejemplo, el presidente del Gobierno por incumplir sentencias reiteradamente que van a favor de Cataluña en materia, por ejemplo, del 0,7%. Hay 52 sentencias incumplidas. Son dos varas de medir que pienso que perjudican a lo que es la justicia. No les pido que me contesten lo que no puedan contestar, pero que hay muchos elementos que nos obligan a tomar cartas en el asunto. Y para terminar, decirles que pienso que es de una sana responsabilidad afrontar los problemas desde el reconocimiento de los mismos y si el fiscal es del gobierno, de hecho hay historias parlamentarias de la época de la Constitución donde se reconoce que uno de los ponentes dijo no, el fiscal no, dejámoslo para el gobierno y esto eran dos ponentes de la Constitución que reconocieron eso, por tanto vamos a intentar superar aquel escollo y encontrarnos con la realidad del día a día que es la del siglo XXI y no la del XIX que es la que estamos viviendo.